El Hotel Reina Cristina es un edificio histórico situado en Algeciras, construido en 1901 y representante de la arquitectura colonial inglesa importada a la ciudad a principios del siglo XX por parte de los ciudadanos británicos de la cercana colonia de Gibraltar. El hotel fue construido en la década de 1890 como respuesta a las necesidades de alojamiento derivadas de la inauguración pocos años antes de la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla. Los terrenos en los que se asienta en la parte alta de la Villa Vieja de Algeciras fueron propiedad de Guillermo Jaime Smith, vicecónsul del Reino Unido, que vendió a finales del siglo XIX a la compañía de ferrocarril Algeciras-Bobadilla, conservando una parte de ellos para su vivienda en lo que actualmente es el Parque Smith. El hotel debe su nombre a la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII y que reinó hasta la mayoría de edad del rey. Cuando el gobierno español decidió construir el ferrocarril desde Bobadilla hasta Algeciras, encargó las obras a una compañía inglesa, la Henderson Administration, cuyo jefe era Sir Alexander Henderson, ilustre filántropo a quien Eduardo VII otorgó más tarde el título de Lord. Henderson quedó enamorado de la región durante su estancia y mandó construir dos hoteles gemelos, uno en Ronda y otro en Algeciras, junto a la estación que él se encargó de construir. Hace poco han tenido aquí la familia del arquitecto una celebración, desde el nieto de este señor hasta su nieto. O sea, han venido unas 30 personas y han tenido aquí un banquete, ¿no? Conmemorando un poco la fecha. Esto lo hizo la compañía, la Henderson, que hizo lo que era la vía ferroviaria desde Algeciras hasta Bobadilla. Que esta gente trabajaban para Eiffel, que era el de la Torre Eiffel, el que hizo realmente. Entonces era una empresa que le trabajaba para este constructor. Y realmente, ya te digo, esto lo construyó la compañía, la Henderson, que fue la compañía ferroviaria que en un principio parece ser que se hizo pues, para los ingenieros, para la gente que trabajaba, haciendo todo lo que era la vía férrea de Algeciras-Bobadilla, que es muy complicada. A causa de un cortocircuito, el hotel se incendió en 1928, siendo reconstruido con una planta más a partir del diseño del arquitecto Guillermo Thomson. Dos años más tarde tuvo su reapertura con más habitaciones y los mismos salones que tiene hoy, pero con la novedad de que el patio interior quedó cerrado y convertido en hall acristalado. La nueva edificación mantenía la estructura general de estilo colonial inglés, añadiendo elementos típicos de la arquitectura andaluza como correspondía al movimiento ecléctico de la época. El Hotel Reina Cristina pues, es de 1897, la primera construcción. En el 1909, 10, 12, no estoy seguro tampoco exactamente, se quemó, salió ardiendo. Sabemos si a consecuencia de una vela, porque antiguamente como no había electricidad, pues seguramente sería una vela o algún candelabro. Total, que salió ardiendo y en el 22 se volvió a abrir con una planta más, que la tenemos aquí arriba. Hay una planta más. Y bueno, desde entonces, desde el 22 hasta entonces no se ha vuelto a cerrar. Este edificio es parte importante de la historia de Algeciras al haber servido de alojamiento a varios de los asistentes a la Conferencia de Algeciras en 1906. De enero a abril de este año se hospedaron en el hotel los representantes de España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Rusia y Marruecos, que trataron la división de este último país en zonas de protectorado entre España y Francia. Como dato curioso, a la conferencia asistió un joven periodista, Winston Churchill, que después fue primer ministro de Inglaterra. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el hotel se convirtió en un bastión de los servicios de espionaje que debían controlar los movimientos militares en la ciudad de Gibraltar. Ten en cuenta que la Segunda Guerra Mundial, lo que fue estratégicamente hablando, lo que era la Bahía de Algeciras, y lo que era el paso del estrecho, era un paso fundamental de los buques de guerra. Y estuvo incluso minado, que se minó en su día. De hecho, hay gente que vive aquí italiana que venían en dragaminas para quitar las minas de los barcos que de lo que eran los ingleses, que tenían minado un poco porque por el tema de Gibraltar. Y tenían minada la bahía para que no pudieran entrar barcos de guerra en la bahía.
Cabe decir que su fascinante historia lo convierte en uno de los hoteles con más solera de España y el más antiguo de la Costa del Sol. Desde que abriera en 1902 ha tenido una clientela de aristócratas españoles e ingleses y de personalidades internacionales, entre ellos el rey Alfonso XIII, los condes de París, el sultán de Johor, Franklin Roosevelt, el mariscal Petain, las reinas Elizabeth de Bélgica y María José de Italia, Orson Welles o Humberto de Italia, entre otros. Además, en sus dos imperiosas suites estuvieron alojados dos ilustres visitantes, como el rey Don Juan Carlos y la reina Doña Sofía, que dan nombre en la actualidad a estas dos lujosas habitaciones. Se puede ver una representación de estas firmas granadas en planchas de oro en la recepción. Tenemos dos placas en recepción con las firmas de las grandes personalidades que se han alojado aquí, como Winston Churchill, como Ava Gardner, como Lord Halifax, Rock Hudson, o sea, de esa categoría, ¿no? Punto de inspiración de Federico García Lorca fueron estos senderos arbolados y nuestra bella bahía con la yacente figura de Gibraltar. También lo fue para películas como la italiana La donna che vede dal mare, dirigida por Piero Piccione. Covacciato faceva buona guardia per conto degli inglesi e portava nel conflitto tutto il peso della sua posizione strategica. Nessuna nave poteva entrare nel Mediterraneo o uscirne senza passare sotto i suoi artigli. Uno de los atractivos que ofrecía el Hotel Reina Cristina en aquellos tiempos era un fácil acceso a la playa gracias a un túnel que conducía a un jardín de su propiedad. Hace algunos años, cerca del Paseo de la Conferencia, se encontró la entrada de un túnel relacionado con la fascinante historia de este hotel. Miembros de la Trocha, Asociación de Defensa del Patrimonio en Algeciras, entraron en ese túnel y documentaron su existencia, conocida por las personas que frecuentaban la playa del Chorruelo a mediados del siglo XX. Ana Aranda nos acerca a esta zona en su magnífico libro La arquitectura inglesa del campo de Gibraltar. Para conocer un poco más la historia de estos túneles, le ofrecemos fragmentos del documental que realizó el periodista algecireño Pepe Marín en su programa Historias Especiales. Allá por 1902, el Hotel Reina Cristina de Algeciras abría sus puertas. Permanecería abierto durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, y precisamente este es el inicio de nuestra historia. Para ello hay que irse a los colores sepia de 1940. La tensión en aquellos años era máxima y en este hotel se ocultaron e incluso se mezclaron con el personal espías alemanes e italianos. La tensión en la bahía de Algeciras era patente. Movimientos militares, espionaje, contraespionaje. Había que buscar un lugar perfecto para observar, una atalaya. Pepe, estamos aquí en lo que es la piscina. Y bueno, realmente lo que vamos a ver ahora es el túnel por donde entraban los espías. Realmente los espías podían salir por dos sitios. Bien por aquí, que es por un pozo que justamente va a comunicar también con la sala máquina, que hay otro túnel, que después lo veremos. Comunica, pues justamente va en esta diagonal, y ahí en el centro justamente tendremos lo que es el recorrido donde vamos a llegar a ver los pozos grandes por donde entraban y salían realmente del mar. Esto es igual que era en aquella época, en la Guerra Mundial, ¿no? Igual, tal cual. Bueno, ahí tenemos túneles donde realmente se puede acceder, o se accedía en su día, porque ya esto está todo tapado, a lo que era la playa, a lo que era debajo de agua. Tú salías y supongo que saldrían los hombres con su hombre rana a investigar, a bichear, y desde aquí pues efectivamente pues veían todo lo que era la bahía. Y hay túneles, existen túneles.
y dejamos atrás historias de túneles y de espías. Igualmente importante es el valor paisajístico y natural de los jardines del hotel. Las especies vegetales presentes son en su mayoría originales de la primera etapa de edificación, por lo que han de tener al menos un siglo de edad. Destacan las araucarias y palmeras de varias especies que se encuentran actualmente en serio peligro por la presencia del picudo rojo. Bueno, los jardines se intentan más o menos conservar. Hemos tenido, la verdad que hemos tenido una movida chunga, que se nos ha ido prácticamente en torno a las 100 palmeras, un palmeral que teníamos aquí espectacular, centenarias, palmeras centenarias, y desgraciadamente con, pues, por los viveristas, por como lo queramos llamar. Pero bueno, nos metieron aquí el escarabajo rojo picudo de Egipto y se ha comido el palmeral de Andalucía prácticamente. Y nosotros pues hemos quitado aquí unas 80, 90 palmeras centenarias, con más de 100 años. Y hemos tenido que cortarla por abajo y tirarla. Y entonces pues se nota más vacío realmente el jardín. Pero bueno, se intenta mantener más o menos. Seguimos teniendo palmeras que no se las come el escarabajo. Y bueno, y tiramos para adelante. En los jardines del hotel encontramos los restos de la mezquita Al-Hama de Algeciras, ruinas de una mezquita musulmana del siglo VII y un pozo árabe de la misma época aún en servicio. En nuestros jardines tenemos una mezquita que está por la parte de detrás del hotel, que al lado hay un pozo, y allí se celebran las mismas bodas, que vienen y se casan los concejales, y los casan ahí, queda preciosa las bodas. La mezquita árabe del siglo VIII, que la tenemos ahí, y la podemos ver, pozo arabesco también, que nos da, no da mucha agua, pero algo da de agua de riego. Sí, sí, porque realmente no, analizamos ese agua y claro, siempre hay filtraciones de tema de saneamiento, porque es normal, siempre hay filtraciones, entonces el agua no es buena, para regar está bien, pero para beberla no. Hablemos ahora de la ubicación de este hotel, que lo convierte en uno de los establecimientos más interesantes en la zona. Por una parte, se encuentra a pocos minutos andando del puerto de Algeciras, uno de los más importantes a nivel europeo por su conexión con el continente africano. El hotel se encuentra a solo 10 minutos de las playas algecireñas y por otra parte se ubica a pocos kilómetros de las cristalinas aguas de Tarifa, con sus magníficas playas donde se dan las condiciones perfectas para los amantes de deportes acuáticos como el windsurf. También cabe destacar su cercanía con otros puntos interesantes como Gibraltar, Marbella, Parque Natural de los Alcornocales, entre otros. El hotel está tan solo a 20 minutos del aeropuerto de Gibraltar y a 75 minutos del aeropuerto de Málaga. Es un enclave estratégico y la verdad que conferencias internacionales, nacionales, de autoridades, normalmente vienen y lo hacen aquí. Este hotel tiene muy buena ubicación porque estamos aquí muy cerquita del puerto, a 10 minutos andando. La estación de tren también está muy cerquita. Y ahora tenemos el tren que solamente tarda 5 horitas de aquí a Madrid, o sea que en un pispa, como el que dice, se llega a Madrid. Y bueno, pues Ceuta está muy cerquita, Tánger también, entonces hay muchos clientes que vienen por su ubicación. El hotel le viene idóneo, ¿no?, en ese aspecto. Tenemos todo. Estratégicamente yo creo que vivimos en un sitio privilegiado, vamos. Tenemos todo. Tenemos playa, tenemos nieve, tenemos África. Tenemos Gibraltar, que bueno, que es inglés, lo tenemos un poco todo. El hotel se articula en torno a un patio central con 4 brazos. Esta disposición permite la integración del edificio en los extensos jardines que lo rodean. Cuenta con 168 habitaciones, posee una piscina externa y una piscina cubierta, 2 pistas de tenis, minigolf, gimnasio y sauna. El hotel tiene 3 plantas dividida en 4 alas, así como habitaciones en planta única en la zona de piscina exterior. 24 habitaciones ejecutivas, 116 dobles, 2 suites, 16 triples y 20 individuales. El hotel tiene 168 habitaciones, tiene 2 suites, tenemos piscina climatizada, piscina exterior, sauna, gimnasio, una biblioteca preciosa, salones de conferencia, que son muy grandes también y muy acogedores. Tenemos el restaurante a la carta, tenemos el buffet también, el minigolf para jugar fuera, el minigolf, pista de tenis,
aparcamiento gratis, o sea, el bar, esta terraza tan linda, que se pasa aquí muy bien, o sea, que aquí te tomas una cervecita, te traes un libro y aquí echas el rato y vamos, encantador, ¿no? Bueno, pues tenemos piscina climatizada, gimnasio, sauna, piscina exterior, minigolf, en fin, tenemos pistas de tenis, tenemos también shuffleboard, tenemos para jugar a la petanca, tenemos también pistas de fútbol, tenemos, en fin, entretenimiento, tenemos todo un poquito, ping-pong, en fin, lo típico de los hoteles, el típico atractivo que tienen los hoteles. Piano, por supuesto, si quieres acercarte a tocar un día el piano, está abierto, simplemente hay que tocarlo y afinado. El Hotel Globales Reina Cristina dispone de todas las facilidades para organizar eventos y convenciones. Dispone de 8 salones que van desde los 25 metros hasta los 290 metros cuadrados y una capacidad máxima de 600 personas con equipos de audio y vídeo propios. En todo el hotel podrá disfrutar de ADSL y Wi-Fi de alta calidad en la recepción, salones principales y en todas las habitaciones, gracias a la reciente instalación de fibra óptica. Se celebran muchos congresos, bodas, desde bodas hasta cumpleaños, bautizos, comuniones, o sea, cualquier cosa que podamos celebrar, lo que son comidas de empresa, cenas de empresa, todo se hace con mucho cariño, todo el personal es una gran familia y lo que siempre procuramos es que salga todo el mundo contento, ¿no? Que todo el esfuerzo termine en eso, que es nuestro objetivo, que todo el mundo salga satisfecho de los servicios que damos. Tenemos también en verano, pues tenemos también unos eventos que con la piscina, una ruta de arte. Tenemos una empresa que se llama, una asociación de artistas Mosaico, y normalmente pues hacemos en verano cada semana, hacemos un día una ruta de arte y una fiesta en el hotel. Tenemos fiestas temáticas, un poco chill out, un poco española, italiana. Durante todo el año tenemos congresos. Ahora se nos acerca ya lo que es Algeciras Baila, que llevamos haciéndolo, pues no sé, muchísimo tiempo. Y llenan el hotel. Es digno de ver porque desde el patio principal hasta el salón príncipe están llenos y están todos bailando. Tienen sus talleres y es una cosa que ambienta, ¿no? Que el hotel está súper ambientado. En cuanto a la restauración, el hotel ofrece variedad y calidad en sus dos restaurantes. Por un lado, el restaurante Andalucía, estilo buffet, para los servicios contratados de desayuno, almuerzo y cena, gastronomía nacional e internacional. Por otro lado, el Reina Cristina, restaurante a la carta con carnes y pescados al grill, así como otras recetas gastronómicas locales e internacionales. El lobby bar con oferta de snacks, coctelería y surtido de licores con refrescos de todo tipo, música en vivo una vez a la semana. Y el bar piscina abierto en los meses de verano y localizado junto a la piscina exterior con servicio de bebidas y snacks. El Hotel Globales Reina Cristina se ha adaptado a los nuevos tiempos sin perder la solera y el encanto de antaño. Muchas son las razones que lo convierten en el destino perfecto para cualquier viajero que encontrará un paraíso en medio de la bella Algeciras.